Sí, pues nací en Estados Unidos y soy una mezcla de la cultura latina y árabe, ya que mi papá es mexicano y mi mamá es de Santa Ana, de raíces árabes. Y desde muy pequeña empecé con la música. Mi mamá me enseñó a tocar la guitarra a los 12 años y empecé mi carrera donando mi tiempo a muchos asilos de ancianos y muchos eventos de beneficencia. Pues mi mamá, ella tocaba la guitarra en Santa Ana, en la escuela, en la iglesia, y ella me enseñó los acordes de la guitarra y de ahí yo aprendí sola y yo tocaba en el restaurante de mis papás y ahí aprendí a tocar y cantar para el público. Así pues, Shakira, porque ella tiene mis mismas raíces y lo representa muy bien. Y también ella tiene mucha filantropía y yo me encanta dar. Y también, por supuesto, el maestro Álvaro Torres. Él es un escritor muy bueno y me encantaría escribir canciones como él algún día. Por supuesto, pues mi mamá es de Santa Ana y ella me llevó dos veces hace un poco y ella siempre me ha contado de la playa, de los bailes en la noche, ella siempre con las amigas bailando en la calle, disfrutando de la cultura. Y cuando yo fui, estaba muy emocionada a vivir eso y fuimos al mercado para comprar fruta y me encanta toda la fruta extraña porque aquí en Estados Unidos no hay fruta así. Y me encantan las señoras en la calle vendiendo cosas y pues me fascina la comida, la pupusa de con loroco y los tamales de chipilín me fascinan. Fue muy bonito porque sentí que yo era en casa, se sentía muy familiar, muy familiar, porque yo escuché muchas historias y muchas fotos y viéndolo en persona fue muy bonito. Y pues la gente de El Salvador tiene mucho calor humano y me sentía como en mi país. Sí. Pues empecé mi carrera como artista haciendo música solamente en pop, pop americano, solamente en inglés, pero ahorita estoy dando tributo a mis raíces latinas y estoy haciendo música en el género pop latino. Y me encanta porque siento que estoy regresando a mis raíces. Pero ahorita estoy trabajando con un nuevo productor de Los Ángeles. Yo lo conocí en una convención en Orlando, Florida, y estamos haciendo nueva música que es 90% en inglés, pero la música y los instrumentos tienen una influencia muy grande de latina. Pues yo no puedo escoger una, pero un ejemplo es mi canción que acaba de salir en enero, se llama Al Nivel. Y me encanta esta canción porque tiene mis dos culturas en la música. Es en español y tiene un poco de reggaetón, pero también tiene muchas influencias del Medio Oriente. Y me fascina esta canción porque yo puedo bailar danza árabe, yo puedo bailar como reggaetón, estilo así. Pues me gusta agarrar lo que más me gusta. Como El Salvador, ustedes le encantan la cumbia y me fascina la cumbia, bailar la cumbia y tengo influencias ahí en mi música. Y también solo cantar en español me encanta. Mi español no es perfecto cuando yo lo hablo, pero cuando yo canto yo siento mucho orgullo porque estoy dando tributo a mis raíces de El Salvador y de México y también bailar danza árabe. Estoy dando tributo a mis raíces árabes.
Claro, pues es mi sueño. Yo quiero ir allá lo más pronto posible y presentarme y conocer más gente y más de la cultura salvadoreña. Yo he tenido el chance cantar para mis amigos de mi mamá, pero yo quiero presentarme en el público. Nunca se olviden de la cultura, de sus raíces. Aunque están lejos físicamente, no hay que estar le lejos con el corazón o con los sentidos y con la alma. Y siempre pueden estar cerca con la comida, con la media y con la música y todo eso. No, no deben de olvidar de sus raíces.